Regla del manejo de radicales. Suma. ¿Qué es la suma? Cuando tú puedes sumar radicales que tengan el mismo número vector. Tú puedes sumar esto. Uy, eso es el abuelo. Vale. Tú puedes hacer esto. ¿Vale? Estos son, porque raíz de 2, lo único que a ti te distingue de un bicho es que tú eres capaz de entender. O sea, que para ti raíz de 2 es un fluido, es un símbolo, es algo que representa algo. Esto representa un número. No te hace falta saber qué número es. Tú sabes que 4 fluidos menos 3 fluidos es un fluido. Entonces, 4 raíz de 2 menos 3 raíz de 2 es 1 raíz de 2. ¿Vale? El problema viene cuando te van a poner esto. Esto no lo podemos operar, porque esto es un zurullo, pero esto ya no es un zurullo, esto es un triángulo. Tú no puedes tomar zurullo con triángulo, ¿vale? No puedes, porque no son lo mismo. Igual que te viene el ejemplo aquí, para engañarte te ponen esto. Dice, ay, el mismo número aquí que aquí. Sí, chaval, pero esto no es lo mismo. No, no es lo mismo. Esto es un número y esto es otro número. Por eso no lo puedes operar. ¿Vale? Bueno. Eso es una cosa. ¿Cómo lo puedes hacer más rápido? No sé, no entiendo. Producto. Tú puedes multiplicar los radicales y tienen el mismo índice, ¿vale? Este número es igual que esto. Podrías ponerlo dentro del mismo. 8 por 0 es 24. Lo que no puedes hacer, sí puedes hacer, esto sí lo puedes hacer. Si tienes la raíz cúbica, lo puedes meter dentro de la misma raíz. Pero si te ponen esto, tú esto no lo puedes hacer. Porque no tienen el mismo índice. ¿Vale? No puedes, pero tu primera función es esto, que es igual si puedo hacerlo. Que no es igual, no puedo hacerlo. En la que hay un pedazo que hay que hacer los pasos, los pasos del primo y luego sacándolo de la raíz. ¿Cómo? No. Pero eso ya es otra cosa, esto no es esto. Pero ahora ya dice la profesora que no está. Pero eso es otra cosa, eso no es esto. Es que ella no da libre, sino dice su explicación a su manera. Enséñamela, porque si no, como otra cosa que no tiene que dar. Otra cosa, potencia. Vamos a ver. Aquí hay un 2. Aunque no lo ponga. ¿Qué puedo hacer yo con eso? Aquí lo hacen de una manera rara, Pero yo lo veo así. Esto lo va a dar el año que viene. Yo lo veo así. Yo el 4 lo puedo meter en. Y ahora, yo esto lo puedo simplificar. ¿Eh? Porque esto es. Realmente es 5 elevado a 2 elevado a 2. Y la raíz cuadrada se me puede ir con el 2. Me queda 5 al cuadrado. Es 25. Pero lo que te van a explicar el año que viene, que es mucho más útil y más bonito, es que tú puedes ver esto como si fuera un número elevado a una fracción. Y tú la fracción la puedes simplificar. Esta la puedes simplificar. Otra no, te pones raíz cúbica de 4 elevado a 5, utilices 5 en 3, no se puede. ¿Vale? Pero cuando se va a simplificar, se simplifica. Es dividido, no es exacto. Es dividido.